Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. This is Tamara Marie, host of the Learn Spanish con Salsa podcast. Now, before we jump into this episode, I wanted to let you know about a special opportunity that you're definitely going to want to take advantage of, especially if your goal is to become fluent in Spanish. For a limited time only, my team is opening the doors to listeners of the podcast to take advantage of a free language coaching session. Now, in this session, it's not just we're teaching you about verbs or grammar, but we're really going to do a deep dive into what are your goals for learning Spanish, assess where you are on your journey to fluency at the moment, and help you map out a 90-day plan for how you can get to fluency. So, we are going to help you take your Spanish to the next level, whether you're afraid of speaking Spanish, or you just get a little bit nervous when you're talking to native speakers, or maybe you've got some of the basics down, but you really know that you struggle with getting your Spanish to flow and your listening skills aren't up to par. Whatever it is, even if it is a specific grammar issue, we will help you map out how to tackle that. And normally these sessions do cost, so we are offering a few slots for free. There are limited spaces available and they'll only be open up through the end of the month. So make sure you sign up. Go to SpanishConSalsa.com/coach. That's SpanishConSalsa.com/coach to book your free language coaching session where we will help you map out a 90-day plan to get to Spanish fluency. Okay, let's get started with the episode. Bienvenidos! Welcome to the Learn Spanish con Salsa podcast, the show for Spanish learners that love music, travel, and culture. Close your grammar textbooks, shut down the language apps, and open your ears to how Spanish is spoken in the real world. Let us show you how to go from beginner to bilingual. Here is your host, certified language coach, Tamara Marie. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos al episodio 122. Welcome to episode 122 of the Learn Spanish con Salsa podcast. In this episode, I sit down with Nayeli Mulato from Zaloa Languages, and she is going to share with us all about the culture of Mexico. Now, if you've been listening to the podcast, then you know that I tend to focus on Spanish from the Caribbean, from Puerto Rico, Dominican Republic, from Cuba, even sometimes Colombia, but I haven't really talked a whole lot about Mexican Spanish. And that's because, quite honestly, I'm not super familiar with it. It's just not one of the things I have a lot of exposure to. That's why I invited the guest that we have today. I always get people that ask me about different types of Latin American Spanish, and there is some interest out there in Mexican Spanish, so I thought it'd be a great time to share a perspective that's a little bit different than what you may be used to. So our guest today, Nayeli Mulato, is going to talk about learning about Mexico and the Spanish that is spoken there through its culture. So we talk about a little bit of everything from music to food, even the origin of the word chocolate, which I have to say, one of my favorite things. So we cover a lot and not just, you know, what people typically think about when they think of Mexico. We're talking about the indigenous cultures and the influence of the indigenous languages in Mexico on the Spanish that is spoken there. So I know you are definitely going to enjoy this conversation. But before we get started, I have to give a shout out to one of our podcast listeners. So I do always tell you guys, we love to hear from you. We love to get questions from our audience. And we also like to hear your feedback because it helps us know if we're on the right track, if you like what we're doing with the podcast, or what you want to hear more or less of. So I have to give a shout out to Elzuna, who left us a 5-star review on iTunes and Apple Podcasts. They said, I really enjoy this podcast. It's what I need to move forward to my goal of speaking Spanish. Thank you so much for everything Spanish con Salsa does. And I also love your Dominican Spanish podcast spinoff. And they simply say, thank you, Spanish con Salsa. And thank you, Elzuna, for leaving us a review. And don't forget, you can always leave your feedback for us as well. You can go to learnspanishconsalsa.com/podcast. There's a place there for you to click on the link to leave us a review. Or if you're listening to this in a podcast app right now, just scroll down to the description section and expand that, and you'll be able to click on a link and leave us a review right from there.
So let's dive into this conversation about Mexican Spanish. Now, I do have to let you know, this interview is 100% en español. So this episode is in Spanish. And if you'd like to grab the transcripts along with the translation to English, go to learnspanishconsalsa.com/122 for episode 122 of the podcast. And there you can sign up to be a supporter of the show and you'll be able to get access to all of the transcripts of all 122 episodes of the podcast. So if you want to follow along with the transcript, learnspanishconsalsa.com/122. Here's my conversation with Nayeli Mulato. Hola Nayeli, bienvenida al podcast Learn Spanish con Salsa. Me encanta. Muchas gracias Tamara por invitarme. Entonces, ¿puedes presentarte a nuestra audiencia? Cuéntanos un poquito sobre ti y ¿qué es lo que haces? ¿Dónde creciste? Perfecto, gracias. Bueno, mi nombre es Nayeli Mulato, soy mexicana y siempre digo soy muy mexicana. Crecí toda mi vida en México, realmente en diferentes estados, pero en el centro de México. Y por un cambio de vida, empecé a dar clases de español. Y ahí fue mi contacto, como mi momento para abrir los ojos hacia los idiomas. Al principio aprendí inglés porque aquí en México es como obligatorio aprender inglés en la escuela, pero no tenía como este sentimiento o este gusto por los idiomas. Hasta que salí de México y entonces pude descubrir realmente que aprender idiomas te abre las puertas de culturas, de personas, de diferentes formas de vida. Y en ese momento fue cuando conecté y cuando comencé a realmente profundizar sobre el aprendizaje de idiomas y la enseñanza de idiomas. Y entonces ahora soy también parte de la corporación Saloa Languages y personalmente me dedico al desarrollo de los programas de enseñanza de español. Ah, bueno, entonces, ¿cuándo comenzaste a formar parte de Saloa Languages? Empecé a formar parte de Saloa Languages hace 5 años y empecé con este proceso de enseñanza de español hace casi 7 años cuando viví en República Checa. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, cuéntanos un poquito sobre tus viajes, porque dijiste que antes de saliste de México no estaba muy apasionada con los idiomas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó cuando empezaste a viajar? Mira, a mí me encanta platicar esto porque también es como una parte muy importante de mi vida. Como te decía, pues yo crecí en México, mi vida era en México, me dediqué a crecer profesionalmente en un área diferente a los idiomas. Pero me di cuenta que eso no me hacía feliz y no me sentía satisfecha con mi vida. Por eso decidí viajar. Y justamente en esos viajes me di cuenta de qué importante es abrir la mente a otras culturas y eso se logra a través de los idiomas. Entonces viajé a Europa, principalmente a República Checa, porque tengo familia allá. Y de ahí un viaje alrededor de otros países en Europa. Visité Turquía, visité varios países en Europa como este tour europeo. Y en ese momento mucha gente mostró mucho interés sobre México. Y a mí me encanta hablar de México. Yo soy una mexicana muy tradicional. Me encanta cocinar, me encanta hablar de la cultura, de las tradiciones de México. Y me di cuenta que había muchas personas interesadas en conocer eso. Entonces ahí también decidí que es una forma muy bonita de compartir mi cultura y de tratar de cambiar la imagen que algunas personas tienen de México que piensan que solo son cosas negativas, ¿sabes? Sí, como narcos, como eso, todo claro. Eso, ¿no? Es como cuando la gente habla de América Latina, normalmente hablan de narcotraficantes y cosas así, no la cultura y cosas buenas. Justamente eso que tú dices, ¿no? La gente me preguntaba sobre narcos y sobre violencia. Y cuando yo hablaba más sobre la comida, sobre las culturas indígenas, sobre las tradiciones que tenemos en México, entonces la gente parecía interesarse ya en una forma mucho más profunda y a mí me hace pensar que eso puede cambiar realmente la perspectiva de otras personas sobre México. Y bueno, entonces empezaron a pedirme clases de español
Y yo en ese momento no tenía realmente experiencia, pero me pareció algo interesante y a mí me gusta mucho aprender, así que cuando algo me parece interesante empiezo a aprenderlo y tomé un diplomado para dar clases de español y cambió mi vida completamente. Te puedo decir así al 100% que encontré mi vocación al empezar a dar clases de español. Wow, qué bueno. Entonces, ¿cuántos idiomas hablas, no? Porque has viajado a Europa, entonces hay muchos idiomas que se hablan allí. Entonces, ¿aprendiste algunos cuando estaba viajando por allá? Mira, un poquito de todo. Tampoco quiero exagerar, no soy tan dotada en esto, pero me gusta siempre aprender. Entonces, aprendí un poquito de checo mientras viví en República Checa, pero es un idioma difícil. Entonces, digamos que solo aprendí lo que necesitaba para sobrevivir, las cosas básicas. Como te decía, había aprendido inglés antes y en los últimos años he estudiado francés, italiano, alemán, pero realmente en niveles básicos. Y ahorita estoy muy enfocada en aprender un idioma indígena de México que se llama náhuatl. No sé si has escuchado de él, Tamara. Sí, pero no sé exactamente cómo se pronuncia. Digo otra vez. Náhuatl. Ah, ok, qué interesante. Porque, mira, he visto el nombre del idioma antes, pero no tenía ninguna idea cómo pronunciarla. Entonces, es la primera vez que estoy escuchando el nombre del idioma. Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso, porque yo sé que hay muchas lenguas en México. Creo que la gente piensa en que, okay, en México habla español, sí, pero también hay tantas culturas indígenas y cada uno tiene varias lenguas también, ¿verdad? Así es, y justo lo dices muy bien, porque las personas piensan en México solo en español, pero en México hay más de 60 lenguas indígenas vivas. Y wow, eso es 60. Increíble, ¿no? Mucho. Así es. Estoy muy contenta porque hace unos meses oficialmente se han declarado como idiomas oficiales, porque por mucho tiempo las lenguas indígenas no son tan relevantes en el país y ahora ya tienen un lugar importante y eso me hace muy feliz. Y también por esta parte que te digo, ¿no? Estudiando náhuatl es una forma de conectar con muchas cosas que todavía existen en el español mexicano que tienen orígenes en este idioma indígena. Es interesante porque, mira, estaba estudiando un poquito de las raíces del español del Caribe y creo que la misma cosa pasó por allí porque ellos tienen palabras que hablan solamente en el Caribe porque las palabras vienen de idiomas indígenas y también de idiomas africanos, ¿no? Porque había mucha gente que han venido a otros países como República Dominicana, como Cuba, que son de África, ¿no? Y también de España, pero principalmente de África y también de las culturas indígenas como Taíno, etcétera. Entonces, ¿puedes compartirnos un poquito de la influencia de las lenguas indígenas en el español que hablan en México? Claro, y muchas gracias que me lo preguntas porque eso me gusta mucho. El español, tú lo has dicho, ¿no? El español es muy vasto, hay diferentes variantes y es muy diferente también el español que se habla en España en comparación con el español de América Latina, pero incluso en América Latina hay diferencias entre los países y México tiene una influencia muy grande de las lenguas indígenas en el idioma que hablamos actualmente. No muchas personas piensan que estoy hablando de algo de hace, no sé, 100 años. No, en el idioma del día de hoy tenemos palabras de origen indígenas que incluso están mezcladas pues ya a nivel internacional, ¿no? Seguro tú conoces la palabra chocolate. Sí, claro, es mi favorito. También el mío. Pues chocolate es una palabra que deriva del náhuatl, justamente de este idioma de los aztecas, y viene de xocotl, porque este sonido de la TL es muy importante en el náhuatl y significa amargo. Porque ahora pensamos en el chocolate como algo dulce,
pero el cacao, que es originario de México, era algo amargo. Entonces, por eso es chocot y después ya derivó en la palabra chocolate, como lo conocemos hoy. Súper interesante, ¿no? Sí, porque sin azúcar, tienes razón. No es tan dulce como pensamos, ¿no? Con el chocolate. Cuando yo fui a Costa Rica, yo hice chocolate de esa manera con cacao. Fue una experiencia muy interesante porque cuando pensamos en chocolate aquí, es como, ay, sí, es como Hershey's o cosas así. Pero eso no es la verdad. Y cuando yo tomé chocolate sin azúcar y sin leche, es totalmente diferente, pero me encanta. Exacto, justo lo que dices, ¿no? Ahora ya estamos como pensando hasta en las marcas, pensando como en estos conceptos que tenemos hoy de las cosas dulces, pero me gusta mucho pensar eso, ¿no? En la historia y en que viene de los orígenes indígenas, que es algo muy importante también en México. Cuando yo estoy haciendo mis cursos de español, cuando estoy transmitiendo a los estudiantes, me gusta mucho que conecten con esta parte de la historia. Tú sabes que pues los idiomas tienen un aspecto cultural muy importante y entender la cultura también ayuda mucho más a profundizar y a conectar con el idioma. Sí, exacto. Es que yo creo que para mí fue importante conectarme a la cultura latina para aprender español. Es por eso yo aprendí a través de la música, porque para mí fue algo muy interesante. También la música tiene sentimiento, transmite la cultura de verdad. Entonces, para mí fue algo que me motivó a aprender más, ¿no? Porque fue más interesante que estar en un clase hablando sobre la diferencia entre ser y estar. Yo creo que es importante entender algo de la cultura si vas a aprender cualquier idioma, pero especialmente español, porque hay tantas culturas en Latinoamérica y yo creo que cada uno tiene su estilo, tiene su historia, tiene todo de la gente que habla el idioma. Entonces sí, para mí es muy importante aprender así, porque si no sabes algo de la cultura, es posible aprender un idioma sin realmente saber cómo hablar o cómo entender a la gente que habla ese idioma, porque no tiene ninguna idea de cómo viven esas personas. Y para mí sí es algo muy importante. Claro. Entonces, cuéntanos un poquito sobre la cultura de México que tú quieres compartir, porque sabemos que mucha gente tiene sus ideas sobre el país, pero para ti, ¿cuál es un aspecto de la cultura que para ti es más importante o es muy importante que la gente entiende? Creo que justamente eso que dices, México es una mezcla de la historia, ¿no? Sí, fuimos un país conquistado y también antes de los españoles había un mundo de culturas indígenas muy importante. Realmente eran civilizaciones muy importantes y hay tantas cosas de las culturas indígenas que siguen hoy, como comida, como tradiciones. Seguramente muchas de las personas ya conocen la tradición del Día de Muertos de México, pero pocas las personas saben que esta es una tradición prehispánica. Aún antes de la conquista de los españoles, las culturas aztecas ya celebraban esto, ¿no? Del Día de Muertos y de la conexión con la muerte. Y todo eso también lo vemos, porque me encanta eso, ¿no? Hablar de la cultura y su relación con el idioma. También lo vemos relacionado en el idioma. Para nosotros en México, nuestras expresiones sobre la muerte son muy comunes y muy coloquiales. Y a lo mejor en otros países parece raro porque la muerte es un tabú o es un tema triste o es un tema que no se habla. Y en México es diferente porque tenemos un punto de vista cultural de la muerte diferente. Celebramos la muerte en nuestras fiestas de Día de Muertos, hacemos comida y reuniones, literalmente una fiesta para celebrar la muerte, y también por eso cuando hablamos sobre la muerte tenemos expresiones muy casuales, ¿no? Igual esta influencia del náhuatl en el día a día
Y por eso también lo explico en los cursos que doy, porque como tú dices, puedes aprender el español de los libros, pero eso no conecta con la cultura. Pero cuando sales a la calle y escuchas a la gente diciendo chamaco, diciendo palabras que tienen origen náhuatl, como chicle, como tlapalería, todas estas palabras que se usan hoy, pero que tienen sus raíces en el idioma náhuatl, incluso en otros idiomas indígenas, pues puedes entender más la grandeza de las comunidades indígenas. Y para mí eso es algo muy importante de compartir, porque desafortunadamente en México, como también en otros países, a veces las culturas indígenas no tienen la relevancia o el apoyo que debería. En México es así, y desafortunadamente eso también hace que poco a poco se vayan perdiendo los idiomas indígenas. Y bueno, es parte como de mi proyecto social en Saloa con Ania, promover más las lenguas indígenas para que realmente no estemos perdiendo lenguas porque se mueren por el desuso. ¿Puedes explicar un poquito? Porque dijiste que chocolate viene de náhuatl, no sé si lo pronunció bien. Sí. De chocolate, hay otras palabras que son especialmente, que mira, que no vamos a escuchar esas palabras afuera de México. Hay palabras diferentes, o sea, jerga, que tiene México que no tienen otras partes de Latinoamérica. Pues sí, hay mucha como modismos y mucha jerga que es muy específica de México y que está relacionada con las lenguas indígenas. Incluso por eso también en Saloa desarrollamos como cursos muy especializados al español mexicano, porque sí tiene una pues variante muy, muy interesante, ¿no? Y si la meta de las personas es vivir en México, viajar en México, es muy interesante conectar con eso. Pero también hay palabras que son a nivel internacional, como te decía, con el ejemplo del chocolate, seguramente todos tus oyentes conocen la palabra guacamole. Sí. Qué rico, ¿no? Pues guacamole es una palabra de origen náhuatl, porque aguacate es una palabra de origen náhuatl y también ahora está tan inmersa en el español, no solo de México, realmente todo el mundo conoce esta palabra y sus raíces son náhuatl, ¿no? Entonces, así te puedes dar cuenta de qué tanta influencia tienen las lenguas indígenas en el idioma que hablamos día a día. Sí, y puedes compartir algunos dichos que tiene México que no tienen otros países. Sí, seguro. Bueno, a mí me gusta mucho estas frases muy mexicanas que usamos. ¿Has escuchado la frase sepa la bola? No. Cuéntame, ¿qué significa esa palabra? Bueno, antes de que te siga platicando qué significan estas frases, espero que algún día tengas la oportunidad de regresar a México y a mí me encantará mostrarte algunos lugares y platicarte mucho más de México. Sí, pues te decía, esta frase es muy simpática porque la usamos mucho. Es una frase vieja, pero la usamos actualmente, ¿no? Sepa la bola es cuando quieres decir que no tienes idea sobre algo. Entonces, si tú me preguntas sobre un tema que yo desconozco totalmente, te puedo contestar así. Sepa la bola. Y si lo quieres traducir literalmente, no tiene ningún sentido. Es el verbo saber y la bola es como, pues tú sabes, una pelota o una bola, ¿no? No sí. Tiene nada de sentido, pero es para expresar eso. Y si quieres profundizar, tiene todos sus orígenes en el tiempo de la revolución, porque como me gusta mucho saber de estas cosas para explicarlas en mis cursos, pues entonces tengo que investigar. Y viene de los orígenes de la Revolución Mexicana. Es una frase muy vieja que se usa hoy en día y normalmente no la usan en otros países porque es algo muy mexicano. Te podría dar un montón de frases porque tenemos tantas, pero bueno, también nosotros usamos, y eso también es de origen náhuatl, muchas palabras con che. Entonces, por ejemplo, tenemos muchos adjetivos que tienen la letra che. Chido. Chido lo usamos para decir que algo está bien, que está bueno. En inglés podrías decir cool, tal vez.
es español del día a día, pero seguramente es un español que no vas a escuchar en otro lugar que no sea en México. Tenemos otro adjetivo que usamos mucho, que es chafa. Chafa es para decir que es algo de mala calidad, que no es bueno, ¿no? Como, ay, compré unos tenis y están bien chafas. Y esto también es de origen náhuatl, que todas estas che, este sonido, chafa, chido, chunche, chamaco, son todas las palabras que usamos en el español del día de hoy en México y tienen origen en el idioma náhuatl. Entonces, realmente es increíble. Dime. ¿Y qué es chamaco? Chamaco es la forma que usamos para hablar de un niño. Ah, ok, como chiquitos. Ajá, exacto. Sí. Justamente. Tengo que traducirlo al español del Caribe para que me entienda. Qué interesante, porque tú también has como tomado este camino de investigar más, pero sobre otra variante del español, ¿no? Sí, exacto. Y es por eso que para mí es muy interesante hablar de esos temas. Entonces, gracias por compartir las frases, pero tengo como dos preguntas más para ti, porque yo sé que en Estados Unidos ellos piensan que comida mexicana es como tacos y burritos, pero yo sé que hay otro tipo de plato que viene de México y que no es como fast food como tenemos aquí o como pensamos, que es más que tacos que tienen en México. Entonces, ¿cuál es un plato típico de México que te gusta cocinar o algo que te gusta hacer por días de fiesta o cosas así? Claro, a lo mejor has escuchado en Estados Unidos la palabra, bueno, el platillo son tamales. Ok, bueno, los tamales es como igual un plato de comida mexicana, pero es una comida con un proceso muy elaborado. Y era lo que platicábamos, así como tú conectaste mucho con la forma de aprender español a través de la música, a mí me gusta también conectar con otros recursos para que las personas aprendan español a través de experiencias. Y recientemente tuvimos un taller de tamales donde aprendimos a cocinar tamales paso a paso, aprender el vocabulario. Justamente la palabra tamal también es de origen náhuatl y la usamos todo el tiempo. Y eso es algo muy bonito porque muchas personas piensan como eso, ¿no? México, tacos, enchiladas y listo. Sí. Claro que no. Y entonces hay un mundo de comida mexicana increíble, ¿no? Porque además cada región tiene sus platillos especiales. No sé si has escuchado la palabra mole, Tamara. Sí, pero mira, yo soy vegetariana, entonces para mí es algo que tenemos un restaurante mexicano cerca de mi casa, ¿no? Y tiene mole, pero es que se conocen exactamente con pollo. Tengo que hacer la versión vegetariana. Sí, tienes que hacerlo, porque en realidad yo tengo muchos amigos vegetarianos y veganos. Entonces también he tratado de, digamos, adecuar algunas recetas para que puedan probar. Y realmente el mole en sí es la salsa. Puede estar acompañado de pollo, de cualquier cosa o no, pero la salsa es la receta original. Es el mole, que es un platillo típico de México y también de origen prehispánico. Entonces es algo que, no sé, ha estado en este territorio por años y es algo delicioso porque es una mezcla de chocolate con diferentes chiles, con semillas, y también es un proceso increíble de realizar. Sí, y es picante. Bueno, en realidad te podría decir que hay más de, yo creo que 10 tipos de mole en el país. Ah, y entonces, okay. Sí hay uno que es algo picante, a mí me gusta mucho, pero por ejemplo aquí donde estoy yo hoy es en la ciudad de Puebla, el mole poblano es muy muy famoso y es un mole dulce. El chile poblano es uno de los chiles que son menos picantes y puedes usar para, no sé, muchos platillos muy ricos, sí, tienes razón.
Wow, entonces ahora tengo hambre, gracias a ti. Y gracias por compartir algo de la cultura de México. Para mí es muy interesante saber que muchas cosas que pensamos de México realmente son de la gente indígena. Entonces, gracias por compartir todo eso con nosotros y algo de la cultura de México. Y para terminar, tengo que preguntarte, porque eso es Spanish con salsa, entonces, ¿hay una canción de México que puedes compartir con nuestra audiencia? Something we can add to our playlist. Algo de la música de México. Ay, ay, ay. Puedo compartírtela, pero seguro no la voy a cantar porque eso sí. Yo tampoco. Eso sí, no. Yo puedo bailar contigo, pero cantar sería algo trágico para tu audiencia. Pero sí, también me gusta mucho usar recursos como canciones para que las personas puedan reforzar eso. Una de mis canciones favoritas es México Lindo. Es una canción muy tradicional en México, con un vocabulario muy fácil. Y yo siempre les recomiendo a mis amigos extranjeros y a mis alumnos, aprendan esta canción, porque si están con un grupo de mexicanos, seguro la van a cantar y es como casi nuestro himno nacional. Entonces, gracias por compartir esto. Voy a ponerlo en las notas de este episodio. Sí, se llama México Lindo y Querido. Si quieren encontrarte en social media y todo eso, ¿cómo pueden conectar contigo? Claro, gracias, Tamara. Pues me encantaría que nos sigan en Instagram. Estamos como Spanish with Saloa. Ahí están todos nuestros programas de español, estos programas innovadores que te conté sobre cocinar para aprender, sobre el español específico de México. Compartimos muchas cosas sobre la cultura mexicana. También tenemos un grupo en Facebook que se llama Learn Spanish with Latinos. Y ahí también vamos compartiendo pues muchos recursos para que todos podamos ir pues realmente reforzando el español y conectando con la parte cultural que pues es súper importante de cualquier idioma. Estoy de acuerdo. Entonces, gracias Nayeli por ser parte de nuestro programa hoy. A ti, muchísimas gracias Tamara. Fue un placer estar contigo y por fin también contactar con tu audiencia. Espero que todos puedan contactar con este pedacito de México que a mí me encanta compartir y son bienvenidos en México siempre. Gracias. Gracias a ti. I hope you enjoyed our conversation. And if you want to hear the song that Nayeli mentioned, México Lindo y Querido, make sure you go to our show notes page at learnspanishconsalsa.com/122 and you'll be able to hear the song and also find the lyrics for it. And remember, if you want to get the transcript so you can follow along and also the translation of our conversation, make sure you sign up to be a show supporter as well at learnspanishconsalsa.com/support. That is it for this episode of the podcast. As always, I hope that something that you heard today has taken you one step closer from Spanish beginner to bilingual. Hasta la próxima. Thank you for listening to the Learn Spanish con Salsa podcast at learnspanishconsalsa.com.